Hola amigos, es un placer saludarlos desde el Parque Fernández de Madrid, del Centro Histórico de Cartagena. El parque está localizado en el corazón de la ciudad y es punto de encuentro de los cartageneros, pero también lo visitan los turistas. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Con la presencia de un experto internacional se abordó en la sala de audiencias del claustro de San Agustín la necesidad de una nueva ley de derecho internacional privado para Colombia. El derecho internacional privado es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes modelos, guías legislativas, documentos uniformes, ley de casos, práctica y costumbre, así como otros documentos e instrumentos que regula la relación entre individuos en un contexto internacional. Sobre la necesidad de una nueva ley de derecho internacional privado para Colombia, disertó el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Fernández Rosas, ante estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho. La conferencia es un tema de mi especialidad y se vincula a una necesidad que tiene Colombia en estos momentos, el derecho internacional privado, es decir, una normativa que regule las relaciones entre colombianos y extranjeros desde el punto de vista de los derechos privados, es decir, de los derechos civiles y mercantiles. Cuando un colombiano se casa con una española, normalmente se divorcia al cabo de 2 años, pues se plantea el problema de cuál es la ley aplicable a este divorcio, cuál es la jurisdicción competente, cómo se reconoce una sentencia en España. Entonces tenemos una regulación en Colombia que no responde a todas estas cuestiones y se trata de hablar sobre una eventual reforma y tener un sistema completo para regular estas situaciones. El país tiene normas y forma parte de convenciones internacionales como la Conferencia de la Haya y asimismo hace parte de mecanismos de integración regional, dándole importancia al arbitraje pero descuidando las cuestiones jurisdiccionales. Colombia ha comenzado, tiene antecedentes de participar en este tipo de mecanismos de integración, pero de alguna forma la intención es decantar que no solamente sea la participación en este tipo de mecanismos de integración, sino que además tengamos una ley propia, donde se permita una regulación sentada en este tipo de relaciones de derecho internacional. Realizar estas discusiones dentro de la academia hace parte del interés de la Universidad de Cartagena por tratar aspectos que tienen relevancia para la sociedad. Para mejorar la calidad de la educación, los docentes deben estar cada día mejor capacitados académicamente y por eso estudian maestrías. A principios del 2015, el Ministerio de Educación Nacional dio una excelente noticia para la educación básica y media del país. Otorgaría becas para maestría en educación a los docentes que enseñan en estas etapas académicas. Matemáticas, lengua castellana y ciencias naturales serían los componentes a fortalecer a través de estas maestrías, con el fin de afianzar estas competencias y así obtener mejores resultados en las pruebas saber 5º, 9º y 11º. Uno de los requisitos del Gobierno Nacional era ofertar estas maestrías en instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad, por lo que nuestra institución se encuentra ofertando este programa. La Universidad de Cartagena ha sido pionera en ese proceso de crear maestrías específicamente enfocadas en el mejoramiento de los establecimientos educativos. Es importante señalar que para la Universidad de Cartagena, con toda la satisfacción del mundo, estamos dándole inicio a esta primera corte en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación Nacional, que desde el año pasado la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, quiso que las universidades acreditadas en el país, y en este caso en el Caribe colombiano, somos la primera universidad pública acreditada, vamos a tener el honor de poder ofertar un programa de maestría en educación en la línea de profundización ciencias exactas, naturales y del lenguaje, a los maestros y maestras del departamento de Bolívar, distrito de Cartagena y Lorica. El programa de becas crédito para la excelencia docente es un crédito condonable que busca mejorar la calidad de la educación que se oferta en los colegios. Hay 3 elementos muy particulares de esta maestría que son transformadores para la formación de los docentes. El primero es que lo están haciendo universidades con acreditación de alta calidad. Eso tiene un elemento muy poderoso porque permite que tengamos una oferta de calidad muy poderosa en todas las universidades. En segundo lugar, se trata de maestrías de profundización, es decir, que se enfocan en la práctica y la didáctica de los docentes. Y en tercer lugar, tienen un alto componente de regionalización. Eso significa que las universidades están desplazando a los municipios. En el caso de la Universidad de Magdalena, están docentes de Magangué, docentes de Lorica, que están participando de este proceso, de tal manera que esos docentes que históricamente no habían tenido oportunidad de acceder a educación de alta calidad, pueden hacerlo a través de este programa que, repito, se desplaza a sus regiones. Desde antes que se creara este programa de becas, la Universidad de Cartagena oferta una maestría en educación, la cual fue adaptada a las necesidades de estos docentes con unas líneas de profundización específicas en las áreas requeridas. Todo lo que nos muestra la evidencia es que si tenemos estudiantes formados en competencias básicas, eso le abre las puertas para todas las demás áreas del conocimiento. Necesitamos fortaleza en las áreas de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, y por esa razón estas maestrías tienen ese enfoque, de tal manera que los docentes logren fortalecer sus propias competencias en esas áreas y, de manera muy importante, la didáctica de esas áreas. Los docentes beneficiados por este programa deberán permanecer en el colegio que laboran durante la maestría y hasta 2 años después de finalizarla, con el objetivo de consolidar el proceso de mejora planteado para la institución con este beneficio. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos a Universo. El Parque Fernández de Madrid, ubicado en las goteras del tradicional barrio de San Diego, hace esquina también con la muy conocida iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo. En el parque hay árboles de almendros, palmeras y robles, así como palomas, mariamulatas y otras aves tropicales. La Universidad de Cartagena llega con sus programas académicos a varias poblaciones y ciudades de los departamentos de Bolívar y Córdoba y consolida al tiempo su política de movilidad internacional. El rector Edgar Parra Chacón habló para Universo U sobre estos temas. Las administraciones anteriores estuvieron trabajando en hacer presencia con programas, modalidad a distancia en sitios estratégicos del Departamento de Bolívar. Hoy la universidad hace presencia en Turbaco a través de los sedes departamentales, hace presencia en San Juan de Ponceno con un centro tutorial propio, Carmen de Bolívar con un centro tutorial en convenio con la alcaldía. En Magangué tenemos también un centro tutorial que da cobertura a más de 1.100 estudiantes. Actualmente trabajamos o desarrollamos nuestros procesos de formación en Monpos en el colegio oficial de ese municipio. En Córdoba estamos en el municipio de Cereté con aproximadamente 1.000 estudiantes y en Lorica con aproximadamente 1.100 estudiantes. En Lorica hay una demanda insatisfecha de aproximadamente 800 estudiantes. Eso hizo que este año personas nativas del municipio de Lorica le cedieran a la universidad en propiedad un lote de 2.7 hectáreas para que a futuro la universidad construyera allí el centro tutorial de Lorica. La Universidad de Cartagena hace presencia en Montes de María desde hace aproximadamente 12-13 años con 3 investigadores. Los estudios que ha hecho la Universidad de Cartagena en Montes de María en estos 12 años permiten hoy tener un sistema de información territorial Montes de María que aglutina 15 municipios objeto de violencia y a través de 320 indicadores los cruzó y logró obtener información desde el punto de vista de salud, educación, medio ambiente, tema político, tema de gobernanza y tema de regionalización de la educación. Es un sistema que se montó con la ayuda de la Unión Europea, pero que hoy maneja la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena inauguró hace aproximadamente 18 meses en el Centro Tutorial de Carmen de Bolívar la extensión del consultorio jurídico, donde allí da apoyo a aquellas víctimas del desplazamiento forzado por la guerra que sufrió esa región. Allí hay expertos en el tema de, o profesionales en el tema de pedagogía, en el tema del derecho, derechos humanos, psicólogas y trabajadoras sociales, y el tipo de asistencia que se da a la comunidad objeto de este desplazamiento forzado tiene que ver con derechos humanos, restitución de tierras, justicia transicional, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, resiliencia, volver a nacer después de una tragedia de este tipo. Esa experiencia hoy concluye con la oferta de una maestría en convivencia pacífica, conflicto y paz, que dirige la doctora Rosita Jiménez y que entró en su tercera cohorte con una demanda impresionante de más de 130 estudiantes en las tres cohortes, preparándose la gente para el tema de lo que nos viene, el tema del posconflicto, una vez se firme la paz en la mesa de La Habana. Estamos mirando Estados Unidos, Europa, y recientemente nos hicieron un llamado que miráramos América Latina. Con Estados Unidos tenemos relaciones con la Universidad de Stanford. El periódico, el tabloide Washington Post, en abril le dedicó un editorial a la Universidad de Cartagena y a la Universidad de Stanford por el estudio que hicieron de contaminación ambiental en la cuenca del río Amazonas, o sea, la contaminación con mercurio, cianuro, a través de la explotación de las minas de aluvión, de oro. Interesante esa experiencia. Con Harvard hay movilidad estudiantil en doble vía. Recientemente recibimos visita de 15 estudiantes de la maestría en educación de la Universidad de Harvard, y estamos en este momento firmando un convenio para un evento internacional que hay los primeros días de diciembre de este año en Harvard, en Boston, y el año entrante en la Universidad de Cartagena en el tema de afrodescendientes. También tenemos activos el convenio con la Universidad de Purdue en Indianápolis, la ciudad de West Lafayette. Este convenio es muy activo en el sentido de que moviliza estudiantes en doble vía, moviliza profesores, y este año entre el 13 y el 20 de abril movilizamos 8 investigadores peso pesado, o sea, investigadores reconocidos por Colciencias, con formación doctoral en diferentes áreas de saber. Para el mes de octubre esperamos una misión de investigadores de la Universidad de Purdue, que junto con nuestros investigadores se va a elaborar un portafolio de servicios y se desplazan a Centroamérica a presentar este portafolio y a apoyar a estos países en el tema de hidráulica, en el tema de minería sostenible, en el tema de educación, en el tema de saneamiento ambiental y también en el área de emprendimiento. Estamos programando una movilidad internacional de profesores de nuestra universidad y administrativos de nuestra universidad a la ciudad de Kingston, Universidad de West Indian, para efectos de perfeccionamiento del idioma inglés, dentro de esta política estatal y en el marco de la Ley 1651 del 2013, que apunta a Colombia bilingüe en el 2015. Vamos a una nueva pausa, al regreso les tendremos más historias aquí en Universo U. En el centro del Parque José Fernández Madrid se encuentra una estatua de este prócer cartagenero que fue figura en el proceso independentista del siglo XIX. Las industrias se interesan cada vez más por la metrología porque ayuda de manera sustantiva a desarrollar sus mediciones. En Cartagena hubo un encuentro sobre este tema. El programa de metrología de la Universidad de Cartagena participó a través de un certamen para conocer cuáles son las nuevas alternativas para incursionar en la metrología biomédica. En este encuentro se resaltó que esta iniciativa de vanguardia es viable siempre y cuando se logre articular esfuerzos entre el sector industrial, educativo y empresarial. Que a nivel tecnológico, digamos, entran las empresas para fortalecer esa parte de metrología. Mencionábamos que realmente la industria, el querer intentar normalizar y digamos llegar a ese estándar de calidad, de poder digamos, tener laboratorios acreditados que permitan garantizar la calidad de esas calibraciones en la parte biomédica, requiere personal. Durante este certamen que tuvo lugar en Cartagena, estuvieron presentes estudiantes universitarios, auditores del sector salud y representantes de diferentes agremiaciones. Durante el desarrollo de esta jornada se hizo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad para conocer la importancia de toda la normatividad concerniente al uso e implementación de equipos biomédicos de última tecnología. Para nosotros como estudiantes asistir a esto nos muestra todas las reglamentaciones que no conocemos, los equipos, las nuevas tecnologías que hay y además los expositores que son de una gran trayectoria. Los estudiantes de la Universidad de Cartagena resaltaron el aporte que les brinda este tipo de experiencias, sobre todo porque les permite conocer acerca de todos aquellos procesos legales para la apropiación del saber metrológico, aplicado desde un enfoque de medicina avanzada y de nuevas tecnologías, con el fin de optimizar procesos. Un docente investigador de la Universidad de Purdue ofreció interesante conferencia a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra institución. Las buenas relaciones que sostienen la Universidad de Purdue y la Universidad de Cartagena propiciaron un espacio académico sobre las estrategias para el análisis económico mundial que la institución extranjera tiene dentro de una red que vincula a más de 12.000 investigadores alrededor del mundo. Yo vengo de una universidad pública y nuestra misión es impartir conocimiento público. Así que nosotros creemos que es importante la globalización, por lo que estamos buscando convenios de cooperación con universidades alrededor del mundo y nosotros tenemos muy buenas relaciones en Colombia, entre esas con la Universidad de Cartagena. El Centro para el Análisis de Comercio Mundial de la Universidad de Purdue busca estrechar lazos con nuestra institución con el fin de proyectar un evento que congregue a las entidades económicas más importantes del mundo. Él es líder de un grupo mundial de trabajo en modelación económica, donde ellos abordan temas desde política fiscal, cambio climático, inversión, etcétera, desde un punto de vista micro y macroeconómico de interés para nuestra facultad. Entonces abordamos varias actividades en varios ejes, desde formación académica, investigación y el tema de actividades en conjunto, por ejemplo, el tema de organización de eventos. La Conferencia para el Análisis Económico Global es un espacio que reúne a entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La dirección del centro que la coordina trabaja en proyectos con la Universidad de Cartagena. El Centro para el Análisis del Comercio Mundial de la Universidad de Purdue proporciona los principales recursos para el análisis económico, problemas mundiales, comercio internacional, cambio climático y sostenibilidad ambiental. La pieza central del proyecto de análisis del comercio mundial es una base de datos global que describe los patrones bilaterales de comercio, la producción, el consumo y el uso intermedio de bienes y servicios. La base de datos de este proyecto puede ser adquirido por cualquier persona interesada en el uso de la misma. Los ingresos ayudan a compensar el costo de la producción de la próxima versión. Un grupo de investigación de nuestra alma mater participa en un proyecto impulsado con recursos de regalías por la Gobernación del Atlántico. Para prevenir o reducir los efectos nocivos para el paciente y mejorar la salud pública, es fundamental contar con mecanismos para evaluar y controlar el nivel de seguridad que ofrece el uso clínico de los medicamentos. A través del Grupo de Investigación Química de Medicamentos, la Universidad de Cartagena participa en el proyecto para la creación de un centro de servicios farmacéuticos y monitoreo de fármacos, el cual es coordinado por la Universidad del Atlántico y financiado con recursos del Sistema General de Regalías. El grupo de investigación realizará el análisis de los medicamentos que tienen mayor impacto sobre la salud de los habitantes de la región Caribe colombiana. Hemos hecho previamente unas encuestas sobre los principales medicamentos que vamos a trabajar, algunos relacionados con actividades como anticonvulsivantes, relacionados con problemas cardíacos, medicamentos que la concentración del principio activo debe ser muy estrecha. Entonces es preciso que grupos de investigación puedan verificar que el contenido de esos medicamentos esté acorde con las especificaciones de la USP. El fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas dirigidas al sector farmacéutico para cumplir con los estándares de calidad internacionales para el análisis de medicamentos es otro de los aspectos que trata este proyecto. En Colombia, un país que viene trabajando desde hace mucho tiempo en que la calidad de los medicamentos que consumimos los colombianos sea la adecuada. Entonces, para ello hay varias instancias a nivel nacional que se encargan de esa vigilancia. Además, dado las diferentes aperturas económicas en las que estamos viviendo, es necesario que Colombia cree centros de información, centros de farmacovigilancia en diferentes regiones del país. Entonces, este proyecto busca crear las bases para la creación de este centro para el análisis de fármacos y para el análisis de medicamentos. El desarrollo de investigaciones que contribuyan a identificar, evaluar y prevenir los riesgos del uso de medicamentos una vez comercializados da cuenta del impacto de la actividad científica sobre la sociedad. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a la presentación del libro Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix, de Ricardo Chica Helis. El acto será el próximo 9 de julio a las 11 de la mañana en la Biblioteca Fernández de Madrid del claustro de San Agustín. Ahora sí, llegamos al final de Universo U y desde el Parque Fernández de Madrid nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.